Bien, seguimos con la información aquí en Canal 3 Artigas Televisión. En conferencia de prensa llevada a cabo en la mañana de hoy, lunes, en la Jefatura de Policía de Artigas, el jefe de la policía brindó información detallada sobre la operación Congorosa 2. Los arrestos y detenciones realizados en nuestra ciudad la semana pasada, donde se incautó cocaína, pasta base y marihuana. Puntualmente lo que vamos a informar hoy, con el comando que me acompaña, es referente a la operación Congorosa 2, vinculada al microtráfico de drogas que se realizó en la ciudad de Artigas. ¿Ah? En esa operación participaron, como siempre lo han hecho hasta ahora, otras unidades pertenecientes al Ministerio del Interior, principalmente la Dirección Nacional de Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Aviación Policial, y bueno, diferentes unidades pertenecientes a esta jefatura de policía. Como decía, esa operación consistió en el ataque frontal a lo que son bocas de venta de estupefacientes. Se solicitaron y obtuvieron un total de 16 órdenes de allanamiento, y se efectivizaron, como todos sabemos, el día sábado. Principalmente los lugares o barrios en los cuales operamos son Cerro Ejido, Cerro Mirador, Centro Poblado Pintadito, y algunos de los allanamientos se efectivizaron también en el barrio Ayuí. Como resultado de todo este trabajo, se logra la condena de 12 personas y la internación de un muchacho de 17 años. ¿Ah? Se incauta en el marco de esa operación también cocaína, pasta base y marihuana, y también armas de fuego. ¿Ah? Y las condenas de todas estas personas están vinculadas a esta ley 14.294, que tiene que ver con situaciones de estupefacientes, ¿no? Bueno, por ahí más o menos estuvo la... Jefe, ¿qué se incautó? Bien, como decía, nosotros aproximadamente 3 kilos y medio de marihuana, también 300 gramos de pasta base y más de medio kilo de cocaína. ¿Tá? Esa droga fueron intervenidas en diferentes procedimientos y allanamientos, y todo lo cual después es destruido, como habitualmente se dispone, por parte del juez interviniente, en este caso la doctora Olivera, conjuntamente con el fiscal Pion. ¿Hay algún estimativo, jefe, de cuánto es el valor en el mercado, más o menos? Bueno, si bien no hemos hecho la cuenta final, pero sabemos que asciende a los 2 millones y medio de pesos, ¿tá? Aproximadamente. Se han cerrado varias bocas de droga, pero simultáneamente se van abriendo en otros lugares. ¿Qué estrategia hay para tratar de que pueda parar un poco esta...? Claro, bueno, la estrategia pasa por cerrar aquellos lugares que son edificaciones abandonadas, si es posible en colaboración con algún organismo público, continuar trabajando de forma muy, muy firme con las personas que quedan a cargo de esos lugares de expendio de droga, y evidentemente que seguir manejando la información para nosotros poder intervenir en forma previa a la instalación de la misma. Esto también, les vuelvo a repetir, como siempre lo digo, está estrechamente vinculado a los hechos de violencia que vivimos en la ciudad. Seguimos con más información en el mismo tema. También el jefe de policía, junto a su comando, brindó detalles sobre el caso de más importancia a nivel nacional, la trata de personas y explotación laboral en nuestro departamento. Hay 6 imputados por el hecho. Si bien la denuncia se radica acá a partir de un ciudadano venezolano, como ustedes ya han informado en forma abundante el fin de semana, nosotros asumimos el procedimiento y también participó crimen organizado. Bueno, hemos llegado en principio a una primera etapa del procedimiento con la solicitud de formalización de 6 personas, algunos de nacionalidad brasileña, venezolana y uruguayo.
Sí, se tomó conocimiento, como decía el señor jefe, a través de una denuncia una persona de ciudadano venezolano, y ahí arranca toda la investigación. Se da conocimiento a la fiscalía del caso, la doctora Mazzaferro, se le pone al tanto de la situación primaria que teníamos, y después con la colaboración de crimen organizado de Interpol se empezó a trabajar en todo aquello, informaciones, documentaciones y análisis que necesitamos recabar para tener y abundar un poco más de lo que era la situación de esas personas que se encontraban trabajando en la cantera, en zona de Catalán. Un hecho inesperado, o sea, el trabajo iba a continuar y bueno, de acuerdo a la investigación que se llevó a cabo, tuvimos la llegada al país de 20 ciudadanos venezolanos nuevamente con destino a la ciudad de Artigas, en principio al mismo establecimiento donde se encontraban los venezolanos anteriormente que fueran trasladados de allí. Y bueno, tuvimos que accionar más rápidamente lo que fue los elementos probatorios, y juntamente con la fiscalía y crimen organizado se logró demostrar lo que fue la responsabilidad de estas personas. Y bueno, la investigación va a continuar, por supuesto, porque esto fue una medida preventiva que fue aplicada por el señor juez y se le dio un tiempo determinado para lo que va a ser la continuidad de las actuaciones, que nos falta pericia, nos falta documentaciones. Estuvo también el Ministerio de Trabajo en Montevideo haciendo las inspecciones correspondientes de acuerdo a su competencia, y todos esos elementos se van a seguir analizando, se va a ir sumando más elementos que nos falta terminar de procesarlos para después en el juicio oral presentarlos todos ante la justicia. Se trabajó en forma rápida, ¿no? Se trabajó en forma rápida, se trabajó en forma conjunta, la gente de crimen organizado se trasladó acá a la ciudad de Artigas y eso nos permitió un mayor conocimiento técnico como lo tienen ellos en este tipo de casos. Vamos a aclarar que es el primer hecho que se da acá en la ciudad de Artigas, y con la experiencia, la tecnología y la conjuntura que se hizo con la jefatura permitió una mayor rapidez en lo que fue la elaboración de los elementos probatorios en un primer término, como fue en este caso la audiencia desarrollada el día sábado. Se desprende de sus palabras y lo decía, que fueron pruebas contundentes, por eso el proceso fue rápido. ¿En qué condiciones estaban cuando ustedes llegaron al lugar? Cuando se hizo la primera inspección autorizada por la justicia, lo que nosotros constatamos allá, que ya teníamos una información primaria, fue la presencia de 7 venezolanos más trabajando allí en la cantera. ¿En qué condiciones? Y estaban trabajando en sectores capaz que las condiciones no eran malas. Muy bien, el doctor Daniel Argañaraz recurre a Fiscalía a presentar denuncia formal por la que él cree que hay 13 funcionarios más que cobran horas extras indebidas. Sí, efectivamente, siempre dijimos que estamos en la defensa de los dineros públicos. Yo como edil departamental, en este caso del Partido Colorado, me corresponde realizar también, aparte de otras tareas, el contralor de lo que son los dineros públicos, el dinero del contribuyente. A nuestro entender, la Intendencia Municipal de Artigas, administrada por el señor Pablo Caram, no es ni cristalina ni transparente. Nosotros acá, esta es la denuncia penal en la cual nosotros hacemos y tenemos los comprobantes que dejamos todo en fiscalía, estos son los una copia de aproximadamente de 13 funcionarios municipales que abusan de sus horas extras, funcionarios que supuestamente trabajan como unas 20, más de 20 horas diarias, semanales, mensuales y más de año. Gente que nunca firma entrada, nunca firma salida y tiene aproximadamente 188 horas mensuales de horas extras. Personas que han trabajado horas extras, han hecho horas extras supuestamente en periodo de licencia ordinaria. Gente que tiene más horas extras que horas trabajadas todos los días. Entonces, esas irregularidades, cosas que para nosotros son ilícitos y además la investigación administrativa así lo indica, nosotros consideramos que tiene que ser analizado por la justicia penal, y si
tiene que investigar a fondo, y si hay alguien que tiene que pagar por esto, por hacer las cosas mal, debe hacerlo. Y bueno, nosotros estamos para aportar toda esta documentación. Tenemos más material, lo cual estamos desglosando para poder seguir ampliando lo que son la denuncia penal contra los funcionarios de la Intendencia Municipal de Artigas, contra los abusos que estos funcionarios llevan, porque además no es solo una irresponsabilidad del funcionario municipal que se comporta mal, sino del director que le firma, de las jerarquías que están sabiendo que está pasando esto y no pasa nada, de las jerarquías municipales que saben que hay gente que tiene 40, 30 o 40% de, sobre el sueldo de compensación, no las cumplan, pero sí las cobran. Acá hay una maniobra, porque en una de las funcionarias que tiene un 40%, no figura ese 40% en la oficina a la cual ella responde, trabaja, para que los funcionarios, sus compañeros, no vieran, pero sí figuran liquidaciones. Entonces acá, no sé si informática o quién, dijo, bueno, para tal sesión, para tal oficina, que no aparezca el 40%, así no queda regalada, pero sí que aparezca para liquidaciones, así cobra. 40% que en uno de los casos ha sido firmado por el esposo, el ex secretario general Rodolfo Cara. Bien, venimos compartiendo ahora la cotización de las principales monedas. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. El dólar cotizó a la compra 38 pesos y a la venta 40.40. El euro a la compra 40.23 y a la venta 45.08. El real a la compra 7.45 y a la venta 9.15. El peso argentino a la compra 0.02 y a la venta 0.20. El dólar frente al real 4.98. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. Seguimos con más noticias a continuación. Laura Raffo, precandidata del Partido Nacional, habla sobre seguridad y gasto de vida de los uruguayos. Cayó Artigas ante Salto 2-0 por la Copa OFIT. Una pausa, regresamos en instantes.